Hoy es 22 de enero del 2021. Estamos en un apiario del señor Gabino García, que está ubicado en Palo Blanco. En Palo Blanco no, en Blanco arriba, Blanco Tenare. Arriba, Tenare. Entonces, este apiario, él tiene varias colmenas, que son colmenas perones cuadradas, pero mini, mini colmenitas. Mini perón. Tienen de largo, ¿cuántas pulgadas tienen? 12 por 12. Tienen 12 por 12 pulgadas. Entonces, él echa un enjambre ahí y luego destápela. Tiene un poquito de humo primero. Esto es en vivo. Entonces, acá, él la tiene así, pero la demás de que ha cosechado, él la tiene, aquí tiene dos palitos, pero él le pone de 4 a 5 palitos en esta forma, donde le pone una laminita por el lado y bajan los panales. Entonces, la cajita él la va cruzando. Por ejemplo, esta está así y la otra la pone así. Y la va poniendo así porque los panales, cuando bajan, si están las dos así, puede seguir bajando y hacer un tollo, como uno Sí, dice. señor. Pero si está cruzada, se va a cruzar y no va a seguir bajando. Entonces, así en esa forma es que él la produce. Y cuando están llenas, él, una cajita de esa, según él, pesan 12 libras cuando está llena. ¿Cómo usted vende esa la miel? Esa miel mayormente hacen los pedidos en de Santo Domingo, vienen a buscarlo. Eso es a 100 pesos la libra. Él la vende por libra y la vende con todo y el cuadrito, Sí, el sí. cajoncito. Se la lleva ya, el que se lleva los panales, como ustedes ven ahí, los panales ya cuando están llenos, se lo llevan con todo y cuadro. El cuadrito, El cuadro, sí. Sí, con todo y cuadro, que no hay que despegarlo. Entonces el que la compra, entonces le despega los panales allá y le devuelve el cajoncito o se lo compra aparte. Ya. Han comprado. ¿Desde qué tiempo está usted trabajando con este sistema de caja? Bueno, este sistema de caja Perone hace un promedio de 4 años que yo comencé con ellos. Porque Hace 4 años. llegaron una caja Perone grande. Pero yo, curiosamente, no me interesé en el perón grande. Yo me interesé en el pequeño porque Y me cuadrado. daba mejor producción que el grande en esta zona. Okay. ¿Cómo cuántas colmenas de estas sí usted ha tenido? Yo he llegado a levantar colmenas de estas hasta 60 colmenas. 60 colmenas así. Sí. ¿Y usted ha vendido colmenas así a Sí, alguna persona? mayormente sí. Yo he vendido muchas porque hay muchas personas que se interesan mucho en esta colmena. Porque este es mejor que el barril. Ok. Esto es mejor que el barril. Se protege mejor la abeja y da mejor producción. Ok. ¿Usted nunca le ha sacado miel como exprimiéndola, si no la ha vendido toda A ya la venta, exacto. en los panales? Bueno, yo mayormente lo he vendido todo así en panales. Muy pocas veces yo lo he exprimido. Sí, ha llegado a ponerle hasta de 12 cajitas, Do, una encima de de, de, otra. depende como esté las floraciones. Porque Ok. si la floración va a estar Está buena, buena. hay que meterle hasta 2 y 3 y 14. Ok. Sí. Entonces, para usted sacarla, la de arriba, usted con un alambre la corta. Con una celda Ok. se corta. Si tuviéramos producciones buenas, le cortara un par para que viera cómo se le hace. Sí, lo que pasa es que ahora es que están comenzando a Sí, trabajar. sí. Entonces, por acá, en esa división, se le mete un alambre y se corta. Y se corta. Ok. Míralo cómo están. La persona que le ha comprado los panales es con el fin de venderlo como miel en panal. Sí, ese es un negocio, sí. Mayormente también lo tienen en Sosúa, Cabarete y en la capital. Vienen a buscarlo. Ok. Pues Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Ok.